Son las 2 de la tarde y vamos saliendo de Semuc, bueno, ya de Lanquín, más que todo. Y vamos para un camino 4x4, se supone, que nos ha dicho todo el mundo. No lo encontramos, lo estábamos buscando hace rato en el mapa. Y creo que eso es lo interesante, porque no aparece como tal en el mapa. Si lo ponemos en Waze, no aparece. Ya lo encontramos punto por punto, entonces vamos a seguirlo. También sé que yo vi un rótulo aquí saliendo que decía el nombre de la ruta y abajo decía solo para 4x4. Entonces vamos a llegar hasta ahí y vemos qué hacer. Para recordarles, vamos por el camino que en el capítulo 5 nos dijeron que no fuéramos. No les recomiendo, es de ese. La gente dice que no es muy bueno el camino, pero otras personas dicen que sí, entonces no queda más que, como todo en la vida, verlo por los propios ojos de uno, y aquí vamos. Por ahora el camino va muy normal, en realidad nos esperábamos algo peor. Por el momento solo queda disfrutar de las hermosas vistas que nos da este camino. Ahorita vamos disfrutando bastante este camino, la verdad que las vistas lo valen todo. El camino está un poquito malo, sí, pero tampoco imposible. Sí se puede ir ahí, uno se va moviendo un poco, pero todo perfecto. Las vistas que hay acá son demasiado lindas y uno, creo que lo importante de venir temprano es eso, pasar aquí de día y estar viendo todas estas partes que hay por acá. Entonces, de aquí estamos todavía, faltan 34 kilómetros para llegar al próximo cruce. Llevamos ya como 40 minutos y nada más llevamos 5 kilómetros. Entonces, imagínense lo que se dura más o menos por acá. Ahorita vamos a parar para bajarle la presión a las llantas porque este camino de verdad tiene demasiadas piedras, entonces ocupamos que el carro esté más suave, se agarre un poquito más también, entonces vamos a bajarnos a eso. Ah, de verdad, pero sí pasamos. Ah, bueno. Muy duro, no. Ah, ok. Va a golpearse. Exacto, entonces vamos a bajarle un poquito la presión. Bueno, está bien. Sí, ¿verdad? Algo. Exacto, vamos, así es. Ok, al final le bajamos la presión a 20 libras y fue lo mejor. Es otro carro por completo. Vamos más suave, no se golpea. Entonces podemos ir un poquito más rápido también. El camino en realidad no ha estado tan mal. Ahora, el otro asunto que nos mencionaron es que ciertos indígenas aparecen en el camino y te hacen como un tipo de extorsión. Si no cumples, le podrían hacer daño a los vehículos. Pero llevamos bastante en este camino y pensábamos que no nos tocaría pasar por eso, hasta que vimos al fondo este par de personas. Ah, no, hombre, no me alcanza, ando 40, ¿no? El otro también anda. Sí, porque 200 es que está cada uno. Ajá. 200 quetzales cada uno. Sí, hijo de puño. Mira, ya está feo el carro, ya está arruinando. Sí. También ya trabaja. Está trabajado de todo. Pero vamos a ver si le puedo dar más, pero hijo de puño.
¿70 quetzales? No, solo 200. Es que ya no tengo sí, plata. Solo 200 quetzales. Y si hacemos... 400 quetzales. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Sigue tamales conmigo. ¿Por qué? ¿No ando más efectivo? Pues este ya que... El de, hay que preguntarle, a ver, pero sí, no sé. 70 quetzales. 70 quetzales las pizzas. Entonces, bueno, le voy a dar esos dos también. 72. Voy a decirle a él. Al final sí nos pasó lo que nos dieron y nos habían advertido no darle el dinero que ellos pedían, o podría ser peor. Entonces pagamos un poco menos y les pareció bien, entonces quitaron la piedra del frente y seguimos nuestro camino. Pero antes me detengo a hacerle unas preguntas al cómplice. ¿Cómo estás? ¿Está bien? Está bueno. Sí, está bueno. ¿Y qué? Está duro el camino, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto de aquí para allá? Mucho. 2 kilómetros. ¿Así de pura piedra? Y sí. Ah, bueno. ¿Y usted hace rato están dándole aquí? Ah, sí. Ah, bueno. Sí, es que está feo el camino ya, ¿verdad? Ah, sí, ya, mira, sí. El camino está muy feo. Sí, hay que estar ahí trabajando, ahí sí. Todo haciéndole para que... No, pero por dicho están ustedes, ¿verdad? Para que lo arreglen un poquito, por lo menos. Sí, está bueno. Está bien. Gracias, entonces, nos hablamos. Ya ahorita salimos, ¿verdad? Camino malo. Listo. Dale. Pero vos sabés que esto que pasó es porque ellos nos vieron que veníamos por allá y ellos se pusieron a volar pala que se viera como que estaban haciendo algo ahí para pedirnos plata, pero ellos hasta ahorita, ellos fue que salieron corriendo en un lado donde ellos estaban, agarraron una palilla, hecho una gracia, un pico, movieron unas piedras y pusieron la piedra grande para que nosotros no pasáramos, y ya cuando el otro le dijo que lo quitara, que ya le habías pagado, él llegó y quitó la piedra. Ya pasó el susto y seguimos disfrutando de estas vistas en el camino. Bueno, este camino ha estado realmente divertido, todo lo que nos ha pasado y todo. Varia gente le hemos preguntado que si ya vamos a terminar el camino, nos dicen que sí, pero seguimos dándole. Y el camino realmente lo que tiene es mucha piedra. Por dicha, bajamos la presión de las llantas porque hubiera sido otra cosa, la espalda de nosotros o algo así sería quien se vería más afectada, pero... vamos súper bien, por dicha, a una velocidad constante, bien lento. Nos queda todavía 4-5 horas. Se supone que llegamos al lugar, a Petenitza, que bueno, a Isla Flores. Queríamos visitar primero a las 10, pero no sé si vamos a llegar exactamente ahí, porque lo que estamos pensando es tal vez acampar en algún lugar, no irnos directamente hasta allá para poder ir a Isla Flores de día, porque creo que es donde se disfruta y es como nada más para ir a comer algo, un café o inclusive nada más conocer, pasar por el carro. Entonces la idea es ver si encontramos algún lugar y antes de llegar, y si no, buscar un camping que tenga un contacto en iOverlander, porque normalmente no los tiene. Entonces, si encontramos el contacto en iOverlander, podemos decirle que vamos a llegar tarde a Petenitza en el lago, y sería más confiable para nosotros saber que tenemos un lugar fijo. Entonces, bueno, esperamos ya ahorita salir de este camino, que todavía sigue bastante malo, y ya buscar en internet qué podemos hacer. Llegamos hasta por fin al asfalto. Que queda es detenernos a inflar las llantas. Aquí es donde se vuelve útil haber instalado un compresor de aire TJM antes de venir al viaje. Ya van a ser las 7 y paramos, bueno, un pueblito después de Fray Bartolomé. Y
Ya inflamos las llantas, vamos a seguir porque todavía nos quedan 4 horas 15 de viaje. Y falta también pasar un ferry que quería agarrarlo de día, pero vamos a ver si nos quedamos en algún otro lugar. Y para pasar mañana ese ferry. Noches, que andamos buscando un lugar de camping por acá. Sí, aquí hay lugar de camping. Ah, qué bien, qué bien. Y tienen baños y todo, sí. Baño y duchas. Baño y ducha, ah, qué bien, qué bien. ¿Podemos ir a ver, sí? Sí. Sí, sí, ok, ok, vamos. Disculpen la hora, fue que nos agarró súper tarde, qué pena. Aquí están las 24 horas. Ah, buenísimo, buenísimo. Es lugar para acampar. Ok, ok. Pueden usar el salón por si viene la lluvia. Pero acabamos de encontrar un lugar. Se llama Parque El Rosario, es muy tarde, teníamos vergüenza más bien de pasar, pero nos atendieron súper bien y vamos a pasar los carros a un lugar de césped y ahí ya vamos a pasar esta noche para mañana pasar el ferry. El lugar está perfecto. Llegamos a armar el campamento y a bajar el material que hemos grabado, pero nos sorprende unos sonidos que salen de la espesa selva. No, hombre, a mí esto sí me